Estoy tocando las campanas del último día. Bienvenuti, bien hallado, paz y bien. Tengo que decirlo en castellano bien. Bienvenido al Training Camp. Crea amando tu vida. Crea porque somos creadores. Construye. Cimienta. Más palabras con C. Pues podría ser calienta amando tu vida. A lo mejor de eso vamos a tocar como clave. Soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar de www.miguelangelcervantes.net. Espero que hayas conseguido tener claras las claves que te facilitan vivir amando la vida tras una crisis, ruptura o separación. Este training surgió de un artículo que yo publiqué hace tiempo sobre las claves de la creatividad para escribir un libro, no digo de qué, ni de poesía, ni de novela, ni de ensayo, o de formación. O una guía, ¿no? Simplemente era para crear. Incluso también estaba enfocado en los creadores, artistas de otros géneros, ¿no? Que no solamente en la literatura. Y al final, pues, he cogido todas esas claves y las estoy poniendo a tu disposición, porque crear la vida es escribir tu vida, es esculpir tu vida, ¿no? Y se suele hacer muchas veces cuando uno ha llegado a un punto y hay una crisis fuerte donde no queda más que decir, o me dejo llevar sin ser yo el protagonista, sin ser yo quien ponga negro sobre el blanco, ¿eh? O simplemente decides ser tú el que a partir de ahora, de ese momento, tratar de amar la vida y vivir amando, creando todo eso que es nuestro día a día. Y hemos conseguido enfocar nuestros recursos internos con amor para superar crisis, bloqueo, ruptura, separación, duelos sin resolver. ¿Y esto qué pasa? Que nos ha llevado a amar al crear. Después de hacer borrón y cuenta nueva, y creamos amando nuestra situación, las personas con las que nos relacionamos, los trabajos y las experiencias. ¿Verdad? Yo he oído que únicamente se puede tener éxito haciendo lo que amamos. Pues yo digo, tenlo muy en cuenta. Y antes de meternos en faena, voy a presentarme. Ya en plan bien, si te parece, ¿eh? Me voy a presentar. ¿Cómo me voy a presentar? Pues fíjate, como amante, sanador y entregado. ¿No te gustaría tener también a ti estos apellidos? ¿Sanador y entregado? O a lo mejor quieres el sustantivo, el nombre. Soy un sanador amoroso. Vamos. Que desde el amor, con mis palabras, quiero ayudarte a cicatrizar las heridas que marcan nuestra forma de relacionarnos después de una crisis, de una ruptura, separación, ¿no? Esto es como la introducción a quién soy, cómo me veo, ¿vale? Pero ahora vamos a ir a más en serio, como digo yo, ¿no? Por si acaso no me conoces, soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar y acompaño a personas. A ti, si quieres, claro, a superar
los inconvenientes de vivir una vida que no controlas después de una crisis, ruptura, cambio fuerte, duelo sin resolver. Y además es una vida que la sientes como un drama, que no eres capaz de manejar de manera consciente y conectada. ¿Vale? Estoy al servicio de todo aquel que quiera hacer borrón y cuenta nueva con su viejo pensar, decir y obrar. ¿Para qué? Pues para empezar a reconocerte merecedor de una nueva vida próspera y feliz. Ahí es nada. ¿Quieres ser acompañado por mí? ¿Te apetece conseguir todo esto? Si dices que sí, ya sabes que tienes que mandarme ahora mismo un WhatsApp en el +34, ¿no? 647-658015. Te repito, pues si tienes ahí a mano el dispositivo, ya sabes que me marcas y me dejas ya ahí el mensaje, 647-658015. O también me lo puedes decir aquí en los comentarios. Está, no hay ningún problema, nos ponemos al lío, como digo yo, al lío de liarnos la manta a la cabeza y vamos a escribir, reescribir, construir esa vida de amor, desde el amor y con amor, que es de lo que se trata. Y vamos a concluir esta semana clarificando un tema sobre el amor y la creatividad que nos facilita el verbo amar. Luego ya haremos el resumen de las otras nueve claves, ¿no? Pero hoy es importante lo que nos dice Elena Sanz en un artículo muy interesante, ¿no? Que dice que hay un estudio realizado por los psicólogos Jen Forster, Kai Pstude y Amina Özcel, casi nada, que yo pensaba que estos eran ingleses, que va, son de la Universidad de Ámsterdam, ¿no? Y que revela, atención, mira lo que revela, que el amor cambia nuestro modo de pensar y potencia la creatividad. Esto es por si no lo sabías. Te repito. El amor cambia nuestro modo de pensar y potencia, evidentemente, la creatividad. Y fíjate, dicen en concreto, los experimentos de Forster y su equipo muestran que el sentimiento amoroso favorece el procesamiento global de la información que se realiza sobre todo en el hemisferio derecho del cerebro. Claro, esto potencia el pensamiento creativo a la vez que inhibe el pensamiento analítico. Los que somos creativos tenemos más desarrollado ese hemisferio, ¿no? Pero claro, según los investigadores, este efecto es el opuesto al del deseo sexual. Y yo, con estos pelos, que pensaba que por ser, ¿verdad? Te lo digo de verdad, por ser un tío creativo, pues que el deseo sexual era también, formaba parte, de toda esta creatividad. Y claro, pues dicen que, claro, que según estas investigaciones, que es el efecto opuesto al del deseo sexual, porque incrementa el pensamiento analítico y reduce la creatividad. Debe ser que nos volvemos más animales, teóricamente más instintivos y que no, no sé, o todo lo contrario, o pensamos todas las cosas más veces. Dice que los investigadores atribuyen estas diferencias a que el amor romántico requiere tener una perspectiva a largo plazo, mientras que el sexo prepara el cerebro para una perspectiva a corto plazo, aquí y ahora. Claro, uno que es muy zen dice, pues yo prefiero el aquí y el ahora. Eso ya depende de tu afán por la creatividad. Pero bueno, yo quiero recordarte y dejarte claro, de verdad, lo que dice este experimento, que el amor cambia nuestro modo de pensar y potencia la creatividad. Quédate con eso. Y yo creo que esta parte es la importante. Y ahora toca el resumen que te prometí que haríamos de toda esta semana, por si acaso te resuena ahora después de haberla trabajado, reflexionado
experimentado en un momento dado, ¿no? Pues se te ha podido quedar algo ahí que no has terminado de integrar. Vamos a hacerlo. Dice Martín, en el largo, bueno, relativamente largo poema que luego canta Silvio Rodríguez, y esto es lo que yo te quiero compartir. Porque puedes estar en este momento chungo de tu vida, ¿no? Cuando estás en crisis, separación, ruptura, quieres crear tu vida. Dice, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Si tú te crees que ha muerto tu corazón, que no vas a tener futuro, ni relaciones, ni pareja, ni vida, ni creatividad, va a ser que no. Luego también, si recuerdas, nos decía Balzac, el amor no es solo un sentimiento, es también un arte. Así que, oye, ponte en modo artista. ¿Eh? Te lo ruego, ponte en modo artista. No solamente sientas, inspírate y crea algo. Con arte. Como decían por ahí, con torería y valor, ¿no? La otra cosa importante que decía Gilligan es que el amor es la base de toda acción creativa. Toca todas las áreas importantes del ser y del devenir humano. Fíjate, un pensador ve corroborada su experiencia o su pensamiento con una investigación, ¿no?, de los de Ámsterdam. Vienen a decir esto, ¿eh? Pero claro, acuérdate que ese segundo día concluimos con lo que decía Thich Nhat Hanh, este gran gurú del mindfulness. Dice así, la fuente del amor está en lo profundo de nosotros y podemos ayudar a otros a sentirse muy felices. Una palabra, una acción o un pensamiento pueden reducir el sufrimiento de otra persona y traerle alegría. Una palabra puede aportar comodidad y confianza, destruir la duda, ayudar a alguien a evitar un error, reconciliar un conflicto o abrir la puerta a la liberación. Fíjate, el otro día a mí esto me vino muy bien cuando me estaban explicando, cambiándome el paradigma mental de lo que era vender mis servicios. Esto que estamos haciendo aquí, al acabar, ¿no?, estas citas. Y es, oye, puedes trabajar conmigo. Y hay que, la venta es una ayuda a ti. Que yo no te estoy vendiendo una moto o algo que no necesitas. Tú me estás escuchando, me necesitas a mí o a otra persona, contratas con ella sus servicios. Ya está. ¿Pero por qué? Porque estamos aquí para ayudarte. Evidentemente, estamos formados y estamos con un proceso vital en el que esos servicios se cobran. ¿Que hay otros que te los dan gratis? Pues muy bien, nosotros aportamos, yo me incluyo, mucho valor aquí por este canal, ¿vale? Si con eso tienes bastante, perfecto. Si no, nada, desde el amor, que es desde donde hacemos nosotros las cosas, desde el amor, es lo que pretendemos, ayudar. Con una palabra, una acción, un silencio, ¿eh? Fíjate que para los que son a lo mejor más religiosos, sí, ya religiosos, no digo espirituales, más religiosos, pues fíjate, yo siempre meto una cita de los proverbios, de la Biblia, ¿no? En este caso de los proverbios, que dice, y viene muy ligado con el anterior, ¿no? Abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua. Fíjate, un zen, bueno, un budista, como Thich Nhat Hanh, pues, dice eso, y luego los proverbios, muchos siglos antes decían lo mismo, ¿no? En tu lengua hay lecciones de amor. Pues cuida esas lecciones de amor, esa lengua. Y un gran poeta español dice algo, sobre todo, esto tomar nota para los que somos escritores, porque es una gran cita que nos puede inspirar y motivar.
Mi amor no tiene forma y es tierra y escritura. Toco. Sí. ¿Cuántos nos dedicamos o apostamos por escribir, ¿no? Como medio creativo y inspirador de amor, ¿no? Y desde el amor. Claro, acabamos ese día con otra clave de Swami Muktananda. Joder, pronunciarlo tela, yo me tengo que parar. Swami, digo un poco santo, Muktananda, que dice que el amor es la única razón por la que vivimos y el único propósito de la vida. Vivimos por el amor y vivimos buscando el amor. Por amor, un actor actúa. Y por amor, el escritor escribe. Y ya está, que no hay mucho más. Bueno, sí hay mucho más porque luego nos decía ayer Antoine de Saint-Exupéry que quizás el amor sea el proceso de dirigir al otro gentilmente hacia él mismo. No a quien yo quiera que sea, sino a quien es de verdad. Esto es para los terapeutas, coach y similares, ¿eh? Del gremio de la psicología y del acompañamiento a las personas. Es la Biblia, como dirían por ahí, ¿no? Quizás el amor sea el proceso de dirigir al otro gentilmente hacia él mismo. No a quien yo quiera que sea, sino a quien es de verdad. Qué bonito, mira, se me ponen los pelos como escarpias porque eso es nuestra razón de vida. ¿Vale? Claro, llega la madre Teresa con su inmensa sabiduría, la de Calcuta, sí, y nos dice, chicos, que muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Claro, está fijado, está basado en lo que dice también ahí los proverbios y demás. Entonces, es a veces dar vueltas sobre el mismo carril y demás, pero es que es ABC. Vamos a hacer 10, 40 tips. Lo importante es lo importante. Que nos quede eso instalado, integrado, aquí. Dice Erich Fromm, este gran sabio del amor, el amor es la forma productiva de relacionarse con los demás y con uno mismo. Implica responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento y el deseo de que la otra persona crezca y se desarrolle. Bien. Estos han sido todos los, como podrás ver, todos los tips de esta semana, ¿no? Que hemos venido explicando o conectando o mostrando, ¿no? Y me encanta este sonido. Voy a acabar con un breve poema mío, que sabes que siempre en estos momentos yo aporto mi granito de arena. Y fíjate, habla de la dependencia. Dice, ya no dependo, pues estoy pendiente de mí, de amarme. Entonces, ¿esto es dependencia? Ya no dependo, estoy pendiente de mí, de amarme. Enfócate en amarte. Si te amas, es imposible que no ames a los demás. ¿De acuerdo? Te invito a que comentes por aquí cualquier duda o problema o mándame un WhatsApp, como te he dicho antes. Apunta, venga. +34. Si me llamas desde fuera de España, al otro lado del charco, ¿eh? O desde Europa, que tengo aquí amigos que están por Europa, ¿eh? Apunta. +34, ya sabes, 647-658015. Te repito, 647
658015. ¿De acuerdo? Bien, ya sabes que si tú eres muy de escribir, por ejemplo, María Amparo es más de escribir y a lo mejor me puede mandar un correo porque ella profundiza, ¿eh? Y se expresa con alegría y garbo, ¿eh? Y claro, coge pues, un correo electrónico, ¿eh? info@miguelangelcervantes.net, que ella ya lo tiene, ¿eh? Aunque, bueno, utiliza el otro privado mío. Y dice, oye, pues me ha parecido bien, me ha parecido mal, quiero aportar esto, yo quiero trabajar contigo y todo este tema porque, fíjate, me he dado cuenta de que últimamente los separados y separadas, los que han roto una relación sentimental y se ven en una cierta soledad, tienen problemas con el amor, con las relaciones. Estamos para ayudar también en ese proceso de crear tu nueva vida, tus nuevas relaciones, y puedes contar conmigo. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho, por info@miguelangelcervantes.net, o si me lo cuentas por aquí o por ahí, pues, depende de donde tengas los comentarios en tu dispositivo, o por aquí o por allí. Entonces, me escribes y me lo dices y ya nos ponemos en contacto. ¿Te parece bien? Esto está llegando a su final. Ya sabes que lo que yo te ofrezco es fijar con total compromiso, ojito, esa charla que yo he llamado Sesión 100, que es el acrónimo de Conecta y Encuentra tu Nombre. 100, conecta, ¿sí? Y en, encuentra tu norte. Y diseñamos juntos tu nueva vida y la problemática o conflicto que tienes con el amor le vamos a dar una vuelta. Con la sesión 100, ¿qué vas a conseguir? Me dice, bueno, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué me llevo? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Pues mira, te vas a hallar claridad, energía y soluciones prácticas, además de una propuesta adecuada a tu problema, bloqueo o necesidad de seguridad, amor, reconocimiento, desarrollo. Bueno, estas necesidades básicas que está muy bien que cubramos. Y yo creo que por esta semana ha estado muy interesante el poder relacionar la creatividad, nuestra creatividad con el amor. Es que estoy bloqueado, no sé qué hacer, no sé qué por dónde tirar. Conecta con tu corazón, conecta con el amor que eres, de verdad. Estoy cerrando los ojos porque estoy conectando conmigo. Ya sé que esto queda muy mal en directo porque te tengo que mirar a ti a la cara y decirte, conecta, conecta con tu corazón. Sí, conecta con tu corazón. Ámate. Ámate. A ti mismo, a ti misma. Entrégate lo mejor de ti. La cara A y la cara B. Eso es la moneda del tesoro. Mi tesoro. Es mi amor por mí. Si yo me amo, solamente esa energía salpica a tus hijos, a las personas que te rodean, las que te han hecho bien y las que crees que te han hecho mal. Lo que te rodea, es decir, los jardines, los edificios, tu ciudad, tu nación, Gaia, que dirán por ahí, ¿no? El universo, la Tierra, el cosmos. Irradia. Claro, lo importante no es que yo lo que quiero son mis relaciones, pues tus relaciones. Desde ahí, desde el amor, con amor, por amor. ¿De verdad? Es que no hay otra. Bueno, hay muchas más. ¿Pero qué? ¿Qué has sacado? ¿Qué concluyes? Se acabó por este tiempo. La próxima semana, como ya están los niños de vacaciones, aunque bueno, esto lo vas a poder escuchar dentro de 3 meses,
Pero se me ha ocurrido que vamos a dar unos tips para los padres. Por si acaso se nos ha olvidado esto de ser padres, porque con el día a día se nos olvidan. Tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos despistes. Y también es importante recordar que tenemos grandes aciertos y grandes aprendizajes y que podemos en la comunidad de padres y madres compartir aquello que beneficia no solamente a nuestros hijos, sino a nosotros en nuestro rol. Y de eso hablaremos. Xosama, feliz finde.